Me voy a llevar el chancho, weón. Me voy a robar el chancho, weón. Me lo llevo para casa, me voy a hacer millonario con la weón. Hola, gente, me quiere soltar el chancho. Me voy a robar el chancho, weón, de idea. ¡Ah! ¡Chancho! Las denuncias. El tema de hoy va a ser las denuncias y lo buena que para quieres para abusar. Ah, sí, bueno, sí, una violadora profesional. Una violadora profesional. Soy profesional en eso. Yo creo que yo te gano tú en las denuncias, loco. Afortunadamente sí, güey. Y eso que hay denuncias. ¿Por qué te han denunciado? A mí me han denunciado. Aparte de loco. ¿Cómo que loco, weón? Nadie me ha denunciado por loco, weón. Me han denunciado por maltrato psicológico, que no es lo mismo. Y yo, que soy una falsa. De leche. Yo creo que es más tierno que hay, weón. Sí, po. Winnie the Pooh. ¿Qué pasa con Winnie the Pooh? Imagínate. No, eso por tres psicológico. Pero es lo que te preguntaba de antes, que la weá no llegó a ningún lado porque al final, más que ataque así como estúpido o estúpida, es como weá de pareja, pues weón. ¿Cachai? Yo creo que por eso lo que decía de antes, por eso la weá no prosperó. No así tú. No. Que eres drogadicta, maraca. Alcohólica. Violadora. ¿Qué más? Aparte de... ¿No pagáis la pensión? No pago pensión. Un asco, te van a hacer chupeter la cárcel. Sí, no, no, a los violadores, pues, las... O sea, a los violadores y los que no pagan pensión. Yo reduje la pensión. Ay, Sal, mira, sí. Yo no pago. Yo reduzco la pensión. ¿Pero vos recibís sueldo, pues, weón? No. Yo vengo por los honores. Por tu presidente, pues, weón. Tu presidente está, no tiene. Por eso me quieres quitar mi sueldo para pagar tu pensión. No, yo voy a, te voy a quitar tu sueldo para vivir yo de tu sueldo. Y las propinas el fin de semana tomemos las mías. Todas. Trabaja tú para mantenerme a mí. No, voy a hablar con los carros y no hay normas del parcas. Ahora toda la plata que sea mía. Que no tengo luna. Trabajenme gratis. Y ahora el wea, ¿para qué te llamaba, weón? ¿Repitamos esa parte? Ya no, es que le iba a comprar una requisita así bien bonita. ¿A quién, al wea? Al Aníbal. ¿Para que deje su wea? ¿Al wea para que su wea? Y como que no, que ¿para quién iba a comprar eso? Mejor comprar unos tenis para el colegio. ¿Unos tenis? El de muchas series norteamericanas. ¿Te dijo esa wea? ¡Que era una playera! No, no te rías del padre de mi hijo ya. Ay, lo defendí, güey. Sí, pero si él es lo más sano y normal que hay, pues, ¿por qué te ríes? ¿O quieres ser como él de normal? No, yo he visto mucho de esa weá. Yo te creo que a lo mejor unos 5 o 6 años atrás puede haber parecido. Un matiz. No, pero... No, eres... no, no, pero es que ese weón se pasa. Puede ser weón un enfermo patológico. Que... No, es que podríamos... Y lo máximo, lo... ni siquiera le había dicho. Porque... Dile, ah, dile. Ya, weón, te voy a mandar los tenis, te voy a mandar un mueble y te voy a poner una planta para que te la pongáis en la raja, weón. Y te la regáis para ver qué te sale por la boca, weón. Se hace mierda. Ay, no, pero yo ni... Oye, pero cuéntale, si vos soy, vos soy cura. Yo soy cura. A ver, cura no sé. Nunca he llegado con... Con copete. Maraca, por lo que te he visto, sí. Tengo a mi pareja. Abusadora no te he visto. Tení, ¿cuántas de? Tení tres, una de tres. ¿Cuál es la otra? No pagáis la pensión. Dos de cuatro. Estáis mal, estáis mal, estáis para la gana, estáis para la pena. Están a hacer chupete. Tenéis que empezar a ver cómo te gustan las minas. ¿Tú serías como la pasiva? No, te agarras una camiona, ¿cuánto se chupé? Una camiona. Una camiona. Hoy sí, a los violadores se lo hace. A los violadores y a los que no pagan la pensión, a los que quiero pasar la pensión, lo pedí tu corazón. No, yo partí pagando una buena pensión y ahora estoy pagando súplicas. Tuve que ya. Tuve que, igual que los boxeadores, abrazar al rival. Perdóname, por favor. Qué bueno, y lo ha cambiado todo. Me cambió. Perdóname, que no puedo pagar. No tengo no, para sí. Comer. No te burles de mi realidad. Toma alcohol para que no, para no sentir hambre. Me sugestiono con un copetín. No. Oye, ya, pues cuenta tu... La, no me di denuncia, fue esa. Luego, yo tengo una amiga que se agarró... Yo sabía que le habían pegado un combo en el ojo, pero después me contaron que... Igual pegó sus mangazos.
¿Por qué pones ranchera, weón? Oh, es que tú tenés la música. Ah, verdad, es que a mí me gustan las rancheras. Ah, no, vi que es que va acorde con los tenis que quieren otro, ¿ah? Te dijo lo... Oye, pero ese tiene ese, yo no sé, como te dejó en jaque, ese es más weón. Igual, pues como el loco te dijo que te pagara la pensión que él pagaba y no pagaba. Qué buena esa weón. Yo me acuerdo y me cagó la risa. O cuando la abuela me puso, quería mediación, nos fuimos a juicio un día y no se presentó porque quería el cese de la pensión o reducir la pensión y pagó un mes, pues loco, y debe como, a ver, se la demandé cuando el niño... Pero las pensiones son retroactivas. Sí, pues. O sea, tú igual podí... ¿Y por qué no postáis? Mira, podría... ¿Sabes lo que podría hacer? Agárrate un viejo. El de la carne ya no existe en nada. O sea... Te mando a hacer una huella sin mal. Y vamos a tener carne gratis y mira, ¿eh? Tuve que llamar a mi papá. Porque vos, incapaz de mover la raja, weón. No. El carne ya murió ese, pues. Encima el viejo no llama. Donde no lo pescaste, weón. Antes llamaba siempre. Quizá encontró otra. El loco curado ayer. El loco curado. Tenía tierra, po, weón. Sí, pero ¿y el tufo? Puta, por la plata, weón. Por la plata. Igual que las maracas, vienes para el lado, ¿no? ¿Qué sabes tú, weón? Es que una vez estaban weyendo unas cabras que me tenían cagado la risa. Que decían... No, parece que estábamos entrando en pandemia, weón. No sé, pero estaba como... Estaba rara la wea. Fue antes que saliera Piñera. Vale, sí. Y la economía estaba como a la callampa, weón. Estaba así mal y después entramos en pandemia, parece. Se arregló como dos años y después se entró en pandemia. Entonces las locas estaban viendo... Con la otra loca bien. O no sé, no me acuerdo cómo fue el contexto, pero la loca estaban weyendo con que iban a buscar un Sugar Daddy o un Sugar Man. Porque una era. No le gustaba el hombre. Entonces la loca le decía que ya si el loco le ponía bueno, caché, le sonreía. Así como que ya se ponía con la propina y le podía se rajar con una sonrisa. Y una vez vi una. Oye, weón, caché, que la. Está llena de putas venezolanas, weón. Y caché que sí, bueno, sí, estaba mirando el diario, estaba cotizando. ¿A cuánto el mamón? La chupeta. ¿A cuánto la chupeta? ¿Y te alcanza el presupuesto? ¡No, weón! Está igual que los cabros chicos en la plaza mirando con helado. Hay más weón, y me va a meter con una loca, weón, para que se me llene la tula de coliflor, weón. Un bosque, weón. Bosque de una fauna de weá. El otro día estaban mostrando una vagina, caché, de una loca. Decían que tenía 18 años, loco, o sea, tenía unas verrugas, weón, y con pus, weón. Así que una. No sé si tenía 18 años, yo creo que era muy pendejo para tener tanto. Pero decía el video que tenía 18, pero ponte, era chica. Es que yo creo que en otros países. Una vez fui a hacerme un examen, loco, y había una loca, me dijo que los weones que eran terrible maraco. Le ponen un cotonito por el pene para abajo y pasa así, no duele. Y sale el weón. Son locos que. Yo creo que acá. O no, sea... lo que iba yo es que el tren de Aragua, weón. Yo. Anda a cachar si. ¿Para quién trabajan las locas, weón? Imagínate, te metís con una loca, weón, después está ahí. Te quitan todo, weón. Yo creo que acá. Te en cortan Chile, un dedo. Acá en Chile igual se da el tema de la prostitución. No. Sí, pues, weón. No, sí, pero que voy al hecho. No me digáis. Voy al hecho que en otros países es más heavy el tema. Ese tema es. ¿Pero por qué más heavy? Porque. Cuéntanos tu caso. ¿Cómo te ha ido con la prostitución? ¿Cómo lo oye? Diga, ¿pusiste tu OnlyFans? No, una cosa. Oye, pero. Podrías ponerte como. Digo, la exótica. ¿Y te ponéis con tu pelo largo? No. Acá claro. Hace un personaje de... Y ponemos al José con un... bailando mueve tu cosita. Ahí cachaste el video otro y lo pintamos de verde. Oye, qué bueno, más flaco que ese. No, pero yo creo que en otros países. No, pero ¿a qué te refieres con yo un tema? En otros países a lo mejor la prostitución puede ser a lo mejor más chica por lo que yo he visto, de repente, igual que se ve en serie, cuestiones que la prostitución se da a series como las que veis en Netflix. Claro, a edad más pequeña, pues a niñas más chicas, pues hasta ya eso. Pero antes te llegas ya de con una pendeja y te hay 5 en cara. Sí, pues no. Cinco. No, pero es que voy al hecho que en otros países. Pues,
ahí la prostitución se da a cabras más chicas igual. ¿Cómo en qué países? ¿Cuál es tu fuente? No, estoy inventando, weón. No, no, sí, es verdad. Bueno, no, pero en Cuba yo una vez caché que Armando Maradona se fue un caché, sí, futbolista, otro. Sale con unas pendejas. Puta, ¿sabes qué? Yo siento que hay locos, que hay viejos que yo creo que les gusta esa web. Como el viejo culiado de ayer. Ese weón de ser un viejo culiado marrón, sí. Pero ¿cómo se llama? ¿Sabes que yo, a mí no me... Es que claro, tú tenés que tener una weá en la cabeza, pegarte, pegar un palo en la cabeza. A los viejos culiados como este les gusta hacer esa weá. Este weón, me imagino que yo creo que te estaba tirando los palos. Lo que pasa es que no cachaste, pero son así, pues. Y estos weones son los que se van a meter en la... Y se meten con cabras chicas. Yo siento que meterse con una cabra chica, weón. Es que paso. Hay gente que paso. Le gustan más jóvenes, pero ya meterse con una cabra. Yo debería estar viendo un video donde salió una loca, pero era un video de esta página, pues, y salió una un güey que está así, porque le ponen los títulos. No sé, güey. Como que el título te arma más la historia que realmente sale el video. Y las venezolanas igual son algunas, son bastante pechugonas, puto. Y la loca, güey, entera fome. Si no se movía ni una, wey. Pero fome. No, pero sí, pues weón, no. Nada, pues la loca, pues se ponía y no. Y el loco le ponía en chistoso. ¿Vale? Yo veía los comentarios, todo lo que cagaba la loca así. Pero a mí me pasa de que esas locas estarán con mafia acá. Porque las chilenas, igual, por ejemplo, antes habían casas, ¿cachai? Donde tú podías ir, te servía y una cosa. Te di una cosita de te da que te voy a ir por ti. O de repente muchas mujeres que trabajan independiente, pues, pero esas weonas trabajarán con mafia, weón. ¿Qué hora de estar esa weá? Sí. Yo cuando caché esa weá, yo dije, esta weá debe ser brígida. Porque imagínate un weón que se meta y lo cache en las cámaras, ¿cachai? Y tenga la mala ocurrencia meterse con una pendeja, ¿cachai? Porque acá el rango es como 18 máximo, pero yo creo que más de alguna pendeja, weón, menos de 18 años, weón, de hacer la weón. Yo creo que y te metí en un tete. Hay muchas cabras chicas que a lo mejor de las mismas cabras de poblaciones, loco, ¿no? Que quieren surgir, pues, y quieren surgir rápido. Oye, te cuento una anécdota que me pasó un beat. Bueno, estaba haciendo. ¿Se te tiraron al dos? No, weón. Yo no sé si la habrá tirado así como. No, nunca me pasó eso. Pero yo llevé un travesti y un loco. Y lo fui a dejar allá. Salieron del Montañita, pues, weón. Y lo... ¿El Montañita es lo que es un motel? No, weón, el Montañita. ¿Por qué es que me empezáis no a salir con el Francisco? Dile que salga a pasear. Ya, ¿por qué es lo que salga? Un bar, weón. Ah, ya. Dile que salga a pasear. Ya. Dile al Francisco, mira, este te va a llegar y decir, Francisco, hazme conocer la vida. Porque René se ríe mucho de mí. Montañita, weón, es un local que está en la Florida. Un bar, weón, masculino, igual que los de frente. Pero no tan bonito como los de frente. Y ya, pues la weá es que salí, el loco vivía en una pobla, weón. Así. A mí, yo igual me metía a las poblas, ¿cachai? Pero la weá de las poblas, weón, que son las weá. La vereda es la calle. Entonces, el porte de las veredas, weón, es como. O sea, son del porte de un auto, weón. Y la gente camina por la calle, pues, weón. O sea, por eso que tú de repente. Un weón me dijo esa weá que importa. Los flights caminan por la calle porque no tienen veredas, weón. Ya, pues la weá es que tú te metí y después salirse es peludo. Me acuerdo una vez que yo llevé una bella de una loca. Ya, pero ¿qué pasó? Es que voy a meter una historia, voy a hacer un el origen. ¿Qué pasó con los travestis? No, porque una bella de una loca también. Y era raro la weá porque. No sé si. A lo mejor no iba a hacer masaje. No sé, llevé una loca rubia, así joven, y la llevé para la Florida. Y no sé qué ahora sí. Una putita. Bueno, la weá es que el loco viene, estaba hablando con el otro loco y decía que una vez, no sé qué, parece que estaba en taxi, no sé si habrá tirado el palo el weón. Y dijo que una vez un colectivo, un taxista, no sé qué weá, era un transporte que había tomado y le dijo que le pagara una chupada de pico. Weá. Y el loco se la hizo, weá. Y yo pensaba, este weón. Que me pague, bueno, yo lo quiero, weón. Así que yo me urgí, pues después lo fui a dejar a la pobla y lo esperé al weón, pues. Y yo igual esperé, ¿no? Y no, igual yo no recomiendo esa weón porque
te pueden calzar, pues, ¿cachai? Tú, que te paguen al tío. Bueno, finalmente no me pasó nada y el loco me pagó. Pero igual, no sé si habrá sido palo. El loco contó la historia y fue como... Ya, está. Quiero el dinero. No quiero tu pe, no quiero tu lengua. No recibo ese tipo de pagos. Yo quiero en efectivo, perro. O perra, no sé cómo se quiere. Perra, no necesito el efectivo. Ya, no estoy haciendo... No, pero si el loco se identifica como mujer, le pego un perra. No quiero... Quiero el dinero porque necesito comprar pan más rodillas. Necesito comer pan con bienestar. Quiero los huevos con pan. Oh, qué asco, te imagino. Pero, ¿sabes qué? Esa weá igual es delicada porque imagínate, ya tú vas a ir con una prostituta, ¿cachai? ¿Qué? Y le eres infiel a tu mujer. Y después tu mujer, ¿cachai? Te indaga y se pega una infección y tenía un hijo. Ponte tú, la otra vez yo veía, es como nada que ver, pero la otra vez veía estos casos como. Estamos hablando del tema de prostitución. Tú te hablabas y te ponías a hablar otra weá, no me sirve. No, pero. No, que sea prostitución. Esto... ¿Se pagó? ¿Se canceló? ¿Cuánto se canceló? No sé. Otra weá, ¿verdad? No, pero otra vez veía, hay series. Voy a echarle como, el puto, bueno, no estoy cooperando. Esta serie es como de. ¿Netflix? No, pues como. No sé, pues decisiones o una. Mira, cuestiones mexicanas. Y también, pues ponte tú serie. ¿No de la Rosa como, Guadalupe? También. Ponte pero di que te loco, gusta la Rosa Guadalupe, ¿sabes? Sí, pues es bueno. Ponte tú. Yo no la he visto nunca. Un loco se metía con. Estaba casado, se metía con otra mina, pues. Vi varias veces en la misma mujer. ¿Estás viendo si te pasaba lo mismo? No, pues y el loco se metía con mina y después se acostaba con la señora y la contagió de sida por lo que pasó. Ah, sí. Hay otra wea también sí, que pasa, pues, si que tú deberías tener cuidado tú igual, que pasa mucho con las viejas, que se pegan el papiloma. Y el papiloma le da cáncer. ¿Cachai? Chico, entonces, no. Mi mamá igual tuvo muchas compañeras que le dio cáncer al útero. Y esa wea del sida y todo lo de... Todas las, el sida de uno. Pero todas las infecciones, tanto para el hombre como para la mujer. Mira, el SIDA, yo creo que el SIDA y el herpes puede ser la hueá más pesada que te pueden pasar. O sea, si te zafaste el SIDA, puta, es que yo creo que toda la gente que tú ha tenido vida sexual activa tiene que tener cuidado. O sea, no sé, yo creo que alguien que haya tenido vida sexual algo se pegó. Así que se la haya zafado, no creo. No, pero que de repente la gente más antigua cuando uno le dice, oye... Eso, como el viejo culiado, ese buen debe tener la pichura que se le cae a la obviedad. Ponte tú, pongo como ejemplo a mi mamá que una vez yo le dije... ¿Se pegó el sífilis? No, oye, pegaba el sífilis. Una vez le dije, oye, hablaste cuando mi hermano de 22 era más chico. ¿Hablaste con el Sergio? ¿Le hablaste del tema? Ay, sí, él sabe que tiene que usar condón para no ser papá. Como que la gente antigua es como tan básica en eso. Y de repente como que no es solamente tener guagua, es como más cuestión. Pero ponte tú a la niña, el año pasado ya le hicieron clase de educación sexual. ¿Qué le dijeron? Este año, el todo, pues, que el tema de los bebés, el aparato reproductor del hombre, de la mujer, y todas las cosas. O sea, y este año, por lo que me dijo este otro, que ya de nuevo ya están haciendo clases, o sea... Ya les deben ir explicando el tema de todo, pues. Más allá de los bebés, porque sí, weón, sabes que yo, mi generación no subimos ni una weá. No, pues yo tampoco, yo tengo cuánto menos que tú, como 6. No, tú tenés más que yo, 10 años más. Si no lo pareces, tú pareces una señora. Parezco. Oye, te voy a agarrar el chancho. ¿Qué chancho? El chancho que ya me lo robé, está en mi casa. De donde vives, te tengo identificado. No, voy a entrar el chancho. Que necesito gustar plata. El chancho me hace miel. Tengo un alcancía de gasco, güey. Bueno. Yo gustando lo mismo. Pero el chancho me va a dar más dinero. No. Te vas a denunciar a la comisaría. Mi jefe me robó el chancho. ¿Te imaginas? ¿Para qué vengo a reportar un roger o un chancho de gente? Me robó el chancho. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué el chancho grande? ¿Por qué siento que siempre le doy toda una connotación sexual? Ay, vos, soy más cochina, man. Soy ordinario. Ya, cierra el este. Ya, cierra el póster. Dile, bueno, como conclusión, vamos a llamar a tu expareja. ¿Por los tenis? Por los tenis, le vamos a decir que le vaya a mandar los sillones, también le vamos a mandar un living. Ah,
Ah, ya. Así, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el weón? Wea. Oye, wea, ¿sabes qué? Te voy a mandar un living y mi jefe te va a mandar una planta y dice que te la va a plantar en la raja y te dije, wea. Imagina. Y te va a meter los cocos en la boca. ¿Te imaginas? Quizás te guste con los locos culiados que soy. No, ahí tengo una denuncia más. Así que... Me echó a su jefe y su jefe es ordinario. Por su jefe me dice las cosas.